criaturas tienen hambre, los hemos traído a un buenísimo lugar donde van a encontrar de todos los croissants. Tienen rollitos, tienen galletas, tienen galletas de chocolate, tienen croissants y mucho más que les vamos a mostrar. Así que acompáñenme. Y así termino. Acá me están preparando un croissant de jamón y uno de pollo con ingredientes frescos y con las medidas de protocolo. Rico croissant. El pancito es pan de la casa, pan artesanal hecho 100% aquí, miren. En un nuevo croissant con ingredientes frescos. Y por supuesto, nuestra mayonesa artesanal. La rica mayonesa artesanal. El pollito. Y el jamoncito que va a llevar nuestro croissant. Súper rico. Ya los vamos a probar y les vamos a decir qué deliciosos están. Ay, qué rico, ya están listos los croissants de pollo y de jamón. Muchas gracias. Bueno. Y aquí te lo entregan con una sonrisa. Sabroso croissant, ya lo vamos a probar. El mío es de pollo y Gaby pidió el de jamón. Miren qué rico, bicho. Ingrediente fresco, pollito y todo hecho en casa. Very good, very good. Very good, very good. Qué rico. Muchas gracias. Y como no debe faltar el chile allá, miren qué rico. Para los que les gusta el chile, le ponen a su croissant. Gracias. La orden de rollitos. Super. Estos rollitos son de ajo y de cheddar. Rollitos de ajo y de cheddar. Miren qué sabroso. Su respectiva aderezo de ajo. El aderezo también ustedes lo hacen, ¿verdad? Es el mismo aderezo que nosotros fabricamos también aquí. Artesanal, muy rico. Vamos a probar ahorita los rollitos. A ver qué tal. Todo artesanal, incluso el aderezo, ellos mismos lo preparan. Súper rico. Lleva ajo el aderezo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, Gaby me dijo que probara el de jamón. Así que vamos a probar el de jamón. Nos comentaban que ustedes hacen el postre, ¿verdad? Sí, de hecho el de gelatina lo hacemos acá en casa, de 100% hecho en casa, y el de Oreo, por supuesto, también. Súper rico. ¿Con cuál te quedas? Me quedo, bueno, me gusta más el de pollo, pero los dos están bien ricos. Uh-huh.
Y como siempre, amigos de Naturalinos salvadoreños, nos destacamos por luchones. Aquí una madre con soltera me decía, mire, una madre soltera pudo emprender, así como ella pudo, muchos podemos. De hecho, nosotros manejamos una línea amplia de productos, que de hecho aquí en el local mantenemos varios de ellos y bajo catálogo mantenemos muchos más. Pero algo que nos caracteriza, algo que nosotros nos da esa diferencia es nuestra presentación y aparte de eso es ese sabor único que ha sido creado por nuestras manos. ¿Cuánto tiempo tiene de estar el lugar? Pues yo comencé la idea de los croissants hace 7 años. Yo emprendí este negocio a mis 20 años recién cumplidos. Y pues desde ahí no hemos parado de crecer, poco a poco, paso constante. ¿Qué le diría usted a una persona que no encuentra trabajo, que ha estado en su situación, como usted nos comentó, y que no se anima tal vez a poder emprender? ¿Qué palabras le diría usted para poder motivar a esta persona que todavía no se anima? Pues algo le sabré decir. El dolor y la necesidad nos hace más fuertes, y las personas que más han logrado en este mundo son aquellas que no tuvieron absolutamente nada al comenzar. Nosotros creamos nuestras propias oportunidades y nosotros sabemos que podemos llegar si tenemos esa fe y tenemos esa convicción de querer salir adelante. Así que no importa si son paletas, si son tortas, si son lo que sea que se venda, nosotros nos caracterizamos por ser luchadores como salvadoreños y creo que nosotros podemos vender hasta piedras si nosotros nos lo proponemos. Sí. Así de que sí, yo considero de que lo más importante es tener esa ganas de salir adelante y procurar aprender cada día más para poder hacer mejor lo que a nosotros nos gusta. Que nos guste lo que nosotros hacemos es como ese punto clave que va a hacer que todos sus sueños se hagan realidad. Pues esperamos que nos visiten. Estamos aquí sobre la 4ª Avenida Sur, entre 9ª y 11ª Calle, justo en la parada de buses de la 218, para cuando quieran visitarnos. Ya tenemos 6 meses de estar en este lugar. Somos nuevos aquí en el vecindario, pero les agradecería que si pueden venir, pues aquí estamos para servirle, ¿verdad? No hay impedimento para venir, al contrario, son más que bienvenidos acá para servirles en todo momento. Y está el delivery también como otra opción si no se pueden acercar, ¿verdad? Tenemos el servicio de delivery, pueden marcar al 7894-7748 y estamos para servirle a toda hora. Muchas gracias, Angélica, por este espacio, por compartirnos su experiencia como emprendedora. Ha sido un gusto estar acá con usted. Lo chivo, bicho, es que no encuentran solo croissants, te hacen sandwichitos también, rollitos de pan, también venden postres y combos de soda, con tu rico postre, el croissant, y ya chivo, te lo entregan en cajita y ya te vas para tu trabajo, para las escuelas. Y bueno, también te entregan alfajores, mira qué ricos. Puedes conseguir aquí ricos alfajores y este postrecito de Oreo, ¿sí?